¿Qué tal, amigos de Sur Noticias? Así es, nos encontramos con don Juan Luis Artavia, presidente del municipal de Pérez Celedón, porque esta semana hubo declaraciones fuertes de parte de Rigoberto Chinchilla, presidente de la Espuma Generaleña. Don Juan Luis, muy buenas tardes. Con respecto al tema del estadio municipal de Pérez Celedón, don Juan Luis, se quejan en la Espuma Generaleña que se les cobra un alquiler muy caro por utilizar el municipal de Pérez Celedón, 250,000 colones. Conocer la versión de usted como presidente del municipal de Pérez Celedón, ¿a raíz de qué es que se cobra esa cantidad? Y principalmente porque ellos dicen que a Juventud PZ, por ejemplo, equipo femenino de primera edición, se le cobran apenas 90,000 colones. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los televidentes. En primer lugar, indicar que el municipal de Pérez León lo que obtiene de parte de la municipalidad es un convenio de cooperación en administración. La administradora principal es la municipalidad. Nosotros cooperamos con esa administración. Estamos dentro de las instalaciones desde hace muchos años, hace más de 30 años. También es de conocimiento público de que todas las mejoras existentes en el estadio municipal han sido realizadas por el Pérez de León, ni por ninguna otra agrupación, ni por la municipalidad. En cuanto a la situación de que ellos puedan jugar a Espuma Generaleña, puedan jugar en el estadio, yo desde reiteradas ocasiones he dicho que sí lo pueden hacer, mientras paguen lo que ese es el servicio. O sea, le digo servicio porque no es, se está cobrando ni lo que verdaderamente un juego de ellos vale en ese estadio. Ellos van a jugar, digamos, antes salían hasta San José, transporte, alimentación, estadio, con solo estadio le cobraban hasta 1,000,000 de colones por jugar. Aquí le estamos cobrando 250,000, no tiene que hacer transporte, lo que es comidas. Y están hablando. Ahora, con respecto a que sí, la Junta Directiva ha autorizado a las muchachas de primera edición, femenino, el fútbol femenino, porque ellos se acercaron hace mucho tiempo, las muchachas y un señor extranjero, Rabia, vimos las penurias que ellas tienen, una asociación inicial femenina, que no tenemos en esta zona. Entonces, lo mínimo que pudimos hacer nosotros es decirle, bueno, denos, yo creo que son 90,000 colones, creo. Denos eso como algo simbólico, eso está más simbólico. Y ellos, con gran agrado, lo dijeron, está bien, lo vamos a hacer, y lo están haciendo. Mencionaban, don Juan Luis, el tema de las casas comerciales también, que mucho han perdido, mencionaba Rigoberto Chinchilla, que ha perdido mucho patrocinio por el hecho de no poder contar con una planta física donde tener vallas totalmente fijas, e incluso mencionaba palabras de él que Pérez Celedón trata como de adueñarse del estadio municipal y como que impedir que otras organizaciones deportivas se meten en el estadio que es de un bien municipal. Conocer también la opinión de Pérez Celedón con respecto a esas declaraciones de que como que al parecer ustedes lo que buscan es que nadie más interfiera en la administración y en el tema de estar ubicados en el estadio municipal. Cierto, una de las circunstancias de no tener un estadio propio o por lo menos que sea facilitado por una institución, como es en este caso a nosotros, la municipalidad, porque así procede legalmente, sí, el problema de la gente de publicidad. La publicidad no puede estar permanente, así que es un problema que ellos tienen que saberlo. Desde un inicio, cuando crearon esa sociedad, la Espuma Generaleña, debieron prever esa situación, que mientras no tuvieran un campo de juego permanente, para ellos mismos no pueden tener publicidad estática, permanente, que es un problema. Luis, estamos claros, ustedes tienen una inversión importante en el tema del estadio, incluso colocación de nuevas torres de iluminación, han hecho una inversión importante en la infraestructura misma del estadio. ¿A Espuma Generaleña se les ha acercado en algún momento a ofrecerles colaboración, también como equipo del pueblo que está en segunda, muy próximo, por lo que se está viendo en la cancha, a ascender a primera para colaborar en esa colocación de nuevas torres de iluminación, la remodelación al estadio? Ahora, en este momento, después de que hemos tenido convenio, ellos nomás se han quejado por el monto, pero no han llegado nunca a decir, Juan Luis, ¿qué hace falta para ayudar y que usted me baje un poco el monto y ayudamos a conseguir materiales para la iluminación, luminarias, o hacer drenajes y hacer desacatar la gramilla? No llegan a eso, nada más llegan a eso, a que ha hablado con ustedes,
a insinuar cosas que no son ciertas. El estadio, si bien es cierto, no es más bello de todos los estadios, pero se mantiene para el espectáculo del fútbol, y yo pienso que hasta la fecha lo hemos hecho de la buena manera. En caso de consumarse el ascenso de Espuma, Juan Luis, ¿cómo va a ser ese criterio de esa cooperación con el Municipal de Pérez Celedón? Porque una de las quejas que ellos tenían también cuando estuvo en primera división con Gilbert Fernández fue justamente el arrendamiento del estadio. Varios partidos que tuvieron jugar en el Collella Fonseca, fuera de Pérez Celedón incluso, pero bajo la administración de Juan Luis Artavia como presidente de Pérez Celedón, en caso de que Espuma ascienda a primera, ¿cómo va a estar ese convenio también? Porque estamos claros que prácticamente estamos hablando de cuestión de 4 meses para que eso llegue a ser una realidad, viendo lo que está presentando Espuma en segunda división. Sí, yo ya lo he dicho a la prensa, en ese eventual caso que Espuma Genaleña ascienda otra vez a la primera división, nosotros estamos abiertos a que ellos participen en el estadio con las mismas condiciones, como los he dicho. No puede hacerse más amplio porque en verdad el convenio no está dando a nosotros facultades para inmiscuir dentro de esa cooperación de administración a otras personas jurídicas menos mercantiles. Pero sí, tenemos posibilidad de que ellos puedan participar en nuestros juegos oficiales dentro del estadio, pagando el rubro que hemos indicado. ¿En primera división será más caro entonces? Yo siento que no, porque yo siento que aún segunda, en primera va a ser el mismo, pero yo pienso que las cosas van subiendo poco a poco y todo va subiendo. En lo que sí puede subir es cuando nosotros tengamos la iluminación y que ya se va a hacer un partido de noche, ahí sí va a encarecer más porque ya hay electricidad de consumo eléctrico. Muchas gracias. Eran las palabras de Juan Luis Artavia, presidente del Municipal de Pérez Celedón, con respecto a este tema, a esta polémica que se ha generado durante esta semana con el tema de la administración del Estadio Municipal de Pérez Celedón y el uso de parte del equipo de Espuma Genaleña. Regreso al estudio con más información aquí en SN Sur Noticias.